Lámpara, usa tus poderes de... Hello, my friends, sean todos bienvenidos a Layers of Fear. Una serie que estaba prácticamente muerta, pero ha resucitado gracias al poder de las ofertas en internet. Hace años que estaba esta serie en el canal y no la había terminado porque... consola prestada. Y hace un momento estaba viendo la eShop y... estaba en oferta. Y dije, de aquí soy. Así que me he puesto al corriente con lo que ya teníamos... no puedo hablar. Con lo que ya teníamos conseguido, simplemente nos faltaban estas dos puertas. Más o menos para que se... pongan en situación. Va a ser muy difícil que se acuerden de todo si es que quieren ver el resto de los 5 episodios. Pero en el último episodio hicimos el recorrido de los muñecos, o de Gepetto y su pinche muñeco feo. Mira nomás esta hueva. Mira nomás qué feo eres. Mira nomás qué feo eres. Por supuesto que a ti nadie te va a querer. Así que como ya estoy al corriente, ya puedo grabar la parte 6. Así que... vamos para allá. La parte pasada sí estuvo... ok, qué bien empezamos, qué bien empezamos. Que se oye de fondo, pero lo... Pero la bienvenida. Oye, pero póngale cariño. Tantita piedad, por favor. A ver, algo... mira, algo va a pasar. Ahí está la puerta. ¿Ahora se ve? Ahora... ah, sí se ve. Pero algo va a pasar cuando le dé la vuelta, ¿no? ¿Ahora se ve? Ahora no sé, claro que sí, mira. ¡Mira! Ya había olvidado que tenía esos trucos de magia y... que... por lo general se le sataniza mucho. No fumo, en realidad. Un diario que no puedo ver. Oh, ok. Ok. Un maletín que no puedo abrir. Ya. No recuerdo. Ah, ok, con eso puedo correr. Debería entrar. Creo que debería entrar. No. Tal vez no, porque no me dejan. Tal vez acá. Aquí sí. No, tampoco aquí. Ok. Oh, espérate tantito, no estoy listo. A ver, ¿qué hice aquí? En círculos. No, sí, pues estoy dando vuelta en círculos, yo sé. No tengo una luz por aquí, no veo nada. No veo nada. Ustedes probablemente en sus casas tampoco estén viendo nada. Bueno, están viendo a mí, ¿verdad? Ok, pues... el peor cuarto de la historia. Fácil de olvidar, delirio. Sí, ¿no? Esto dice delirio. Borracho. Yo solo... Tiempo. Espera. ¡Lámpara, protégeme! Lámpara, usa tus poderes de... Ok, no estaba listo, no estaba para nada listo. No debí empezar con esto a grabar. Hace mucho que no grabo, gente. Les juro que tengo muchísimo sin grabar. Ya tenía tiempo. Y creo que no era el momento. Nada más estuve unos minutos adentro, ¿por qué? ¿Ni sentí el huracán? Verde, güey, ok. Oh. Restless memories. Olvidando memorias, algo así. O recuerdos. No me haces. Ahí está. Recuerdos inquietos, ok. Está muy, muy, muy lejano de la traducción original. Ok. empezamos bien. Ya, no sé, honestamente, ¿vale la pena seguir viviendo todo esto por una pintura incompleta? O
O sea, todo empezó por una discusión de una versión bizarra de Caperucita Roja, pero a ver, existe una película de Winnie Pooh sangrienta. ¿Qué más se quieren quejar? Ya. Oh, aquí hay algo. 17 de junio. Eso ya pasó hace rato. Ya está aquí otra vez con las malditas ratas. No creo haber visto ni una. Pero eso no le impide poner una trampa por toda la casa. Afirma oírlas en las paredes y decir que hay cientos. Dios, espero que sea verdad. Joder. No puedo ver esa palabra de la misma manera. Espero que se arrastren por la noche a comerte mientras duermes. ¿Qué pedo? Despiadado, obsesionado, patético, borracho. Ok, eso claramente es un hater. Eso o no sé. Decídete. Decido dejar de investigar y dejar la pintura incompleta. Eso es lo que decido. Pero el vato no creo que esté de acuerdo conmigo. Ya. No sé si está loca o el juego tiene un fallo. ¿Están locos si quieren que me acerque a ella? Claramente me va a comer y me va a tomar así de la playera de la camisa. Va a girarme y luego ¡ah! No puedo, no le puedo dar hacia adelante, güey. No, es que no funciona. No me obedece, no responde. Hay drift. Hay drift aquí. No puedo. No puedo, hace mucho que no hago esto, no. No puedo. Allá, que sea lo que sea. Oye, me prende el foquito de aquí, por favor, no puedo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te... ¡Ay, muy bien, solo bien! Oh, es que pero igual que ya lo sabía de tal manera. Oh, pero igual que ya lo sabía de tal manera que ahí va. No. ¿Qué pasó? ¿Sí me dio vuelta? Supongo, no sé, no veo atrás. No puedo verme atrás. Okay. Hola Freddy y sus amigos. Y hablando de las ratas. Y tenemos una llave. Ya. Y una cosa que... Eso sí está bugueadísimo. Eso sí está bugueadísimo. Ahí tenemos otra cosa bugueada. Un martillo rojo, un panda, una botella, un zapato. El libro del panda. Ya. No estaba listo para eso, gente. No estaba listo. Me lleva la... A ver, el susto más fuerte que había recibido... ¿Hola? ¿Hola, Splinter? ¡Ya va a salir tu nueva película! ¿Cómo te sientes al respecto? Ok, no quiero hablar de eso. Bueno, a ver, técnicamente la película no es tuya, es de tus alumnos. Las cuales son unos reptiles que agarraron la primer pañoleta que vieron en la silla y empezaron a jugar a ser ninjas. Así fue como comienza. Que vivieron en Jamaica. Pero claramente no era Jamaica, era la sangre de Splinter. Y como Splinter estaba bien nuclear por dentro, porque era paciente de Oppenheimer, pues así nacieron las tortugas ninja, ¿verdad? ¿Qué quieren que haga? Porque no puedo abrir la puerta de allá. Espérate, el seguro de acá. Ahí sí. Hello there. Ahí estamos. Pero la... ¡Ah, Splinter, maldita sea! Ya, el eterno laberinto, ¿en serio? Hola, Splinter. ¿Te vas a ir a tu guarida? Teenage Ninja Turtle. Empieza a sonar la musiquita. Se sube a su guarida y empieza a sonar Teenage Ninja Turtles. Pero la...
No está tan pesada como para que pase eso. Gato, perro, rata. A ver si el gato... El perro tiene que ir con el azul. El gato tiene que ir con el negro. Y la rata tiene que ir con el rojo. Honestamente no tengo cabeza para esto. Pero mira, hay un gatito dibujado allí. Qué bonito. No puedo hacer nada con esto, así que ahí déjalo. Ok. Supongo que... me voy a ir. Ay, mira. La Netflix, no sé. ¡Ah, ok! Tengo que hacer el puzzle sí o sí porque ahí está el código. Está loco. Oh. A ver. El gato. Tienen tres. Tienen tres cada uno. O sea, el gato empieza con tres líneas. El perro tiene tres líneas. Y la rata tiene otras tres líneas. Uy, oh, a ver, espérate. Esto lo voy a cortar, obviamente. 6, 8, 7, ¿no? Pues sí estaba bien. A ver, a lo mejor sí es el del gato, no sé. 3, 4, 1, 3, 4, 1. Pero ese lo hicimos y no funcionó. 3, 4. ¡Ah! 3, 4, 1. Ese sí era. Entonces lo había chequeado mal. ¿No? ¡Ah! ¡Qué buena onda! Quítale el segurín. Ahí estamos. Bien, Splinter. Sé tu debilidad. Es 3, 4, 1, ¿verdad? Tu debilidad es escuchar 3, 4, 1. Ok. ¿Morí? Uy, Splinter. Uy, qué Pedro. Ok, no voy a ir con Splinter. Mejor me voy a ir acá porque aquí brillaba. ¡Ah, la luz! ¡La libertad! ¡El poder de...! No sé el poder de qué, pero bueno. 19 de julio. A juzgar por el silencio que ha invadido nuestro hogar, puedo asegurar que, por fin, ha perdido el conocimiento, rodeado de botellas vacías y andrajosos trozos de lienzo que se ha convertido en sus sábanas preferidas. Cada vez que pasa, rezo para que será la última vez. Rezo fervorosamente, apasionadamente. Dios nuestro de los cielos, déjale romperse la cabeza y que los sesos se esparzan. Déjale cortarse las venas con los cristales y que el líquido rojo fluya. Déjale ahogarse en su propio vómito para lograr yo la paz. Si no lo haces, un día encontraré el valor para bajar las escaleras y acabar con él yo misma. Tú precisamente deberías saber que no es falta de voluntad lo que me impide hacerlo. Ok. Creo que alguien está enojada conmigo. Pero qué es esto. O sea, siempre tiene que ser un pasillo. Siempre tiene que ser un pasillo. En un pasillo en específico en donde en la tercera o en la cuarta es mi muerte segura. Tal vez la quinta. Tal vez la sexta. Ya, ¿qué estamos jugando? En el reloj. Ya, ok, comprendo. ¿Por qué te callaste?
Oye, tú sabes que voy a morir detrás de esa puerta, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Ya, perdón. Te lo juro que no vuelvo a escribir, te lo juro. Es más, la pintura va a quedar así, tal cual, incompleta. No voy a hacer nada más. No voy a hacer nada más. Servilleta, no sé. ¡Oh! Tesoro enorme que puedo agarrar, tal vez. Sí que puedo. Hice un bozal. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Me encantó la parte de... Ok. No me lo llevo. ¿Qué rayos fue ese sonido? Ok. 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 Aquí estoy. No hace falta que hagas el gesto. O sea, tampoco estoy tan lejos. You can see me, bro. You can see... You can see me, bro. You can... So you can see me, bro. So you can... Oh! Oh! Oh, you okay? ¿Qué? ¿Está volviendo? No, no está volviendo nada. Okay. Okay. Y aquí no ha pasado nada. De hecho, no había pintura. No había pintura tal cual. Entonces, en esta aventura no llevo objeto. O a lo mejor sí, pero no sé si lo tengo. A lo mejor está aquí en las gavetas. Oh, carta. Hola, siento haberte escrito. Siento no haberte escrito. He estado hasta arriba de trabajo. Tengo que decir que tu última carta era como mínimo preocupante. No me puedo creer que prendieras fuego a todos tus viejos cuadros. ¿Por qué harías eso? Sobre todo The Lady in Black. Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte, aparte de que necesitas ayuda profesional. Y pronto. Tú también podrías hablar con alguien. Con todo lo que ha pasado, seguro que te vendría bien. Quizá no tenga ni qué decirte que el comprador estaba muy decepcionado con la noticia. Los nuevos cuadros no están vendiendo tan bien como los clásicos. De todos modos, seguiré mirando. Tú mantente firme y céntrate en tu trabajo. Sé que aún tienes chispa, tengo fe en ti. Tu amigo y agente, Thomas Caldwell. Ok, no lo tengo. Ok. Ok. Ok, esto sigue. Ok. Ay, pinche splinter. Oh. Oh, wow. Oh, oh, wow. Oh, wow. Oh, ok, esa no es. Esa no es. Esa no es. You can have it. No lo puedes. No lo puedes tener. Rastreadores de lienzo. Masa de pelajes asquerosos. Veneno para la pintura. Única solución: el fuego. ¿Qué rayos? ¿Qué traes aquí pintado? ¿Yo puedo asomarme? ¡No hay nada! No hay nada por el lado. ¡Ah! Está al revés la pintura, o sea. Es aquí donde se pinta.
No le llevaba forma, pensé que era cochinada nomás. ¿Ahora sí puedo pasar? Ok, sí puedo. Hello. ¡Oh, la abuela! ¿Is it all worth it? ¿Eso es todo? Ah, no, ¿merece la pena? ¿Abuela? ¿Abuela, por qué dejaste la silla? No, o sea, esto ya... Esto es un portal, o sea... ¿Qué está pasando aquí? Ah, espera, es la pintura que habíamos visto hace rato, pero... Pero como hecha real. Oh, ok. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so... Wait, I'm sorry. I'm sorry. Sí, claro, la medicina, claro que sí. Todo empieza así, gente, con un chupito y ya después se pierde todo. Sí, esto... Oh, conseguimos el objeto de aquí, que parecía ser un... Una manivela, algo así. Ok. Y la abuela ni rastro de ella. Ok. ¿Y por aquí no puedo seguir? Ok, aquí. Aquí no hay nada, ok. Solamente... Oh, adiós a Splinter. ¿Cagó Splinter así nomás? ¿Qué rayos? ¡Oh, madre! ¡Qué rayos! ¡Pero a ti te viene el inicio! ¿Pero qué le...? ¡No! Estaba tan cerca al final y no lo aproveché. ¡No! ¿En dónde estoy? Ah, estoy aquí mismo. No alcancé a leer lo que estaba arriba. ¿Qué acá? Me quitó el objeto, ahora que lo pienso. No puedo ver el inventario, así que no sé. Ok. Un poco de dolor surte un gran efecto. No. No. ¿No debería usar la manivela que conseguí? ¿Qué, Pedro? ¿Qué se cayó todo? No puedo abrir. ¿Aló? ¿Qué rayo está paseando? Oh, yo el Splinter. Por aquí ni de pedo voy a poder pasar. Al vato le da flojera saltar y todo ese pedo. Ok. ¿Qué? Que hacer aquí. Ah, espérate, foco. ¿Tú me ayudas? No, la última vez que escuché a alguien así, no. Oye. ¡Ay, está a mi derecha! ¡Está a mi derecha! Ok, está bien. Estamos bien. No tengo que volver a hacerlo, ¿verdad? Creo que no. No sé de qué me perdí, pero la neta no. No quiero, güey. Al chile no quiero. ¿Qué tengo que hacer? Ya. Déjame ver. Ok. Wow. Mira nomás que le cancela de Francia. Yo quiero unos lentes así. Oh, una paleta de pintura ahí. ¿Puedo prender esto? No puedo. Oh, sí que puedo. ¿Y esto es mío? Ya. It's hopeless.
I just can't take it anymore. Yeah. I might as well try to paint with both of my arms broken. Mano. Si tengo los brazos rotos, ¿cómo abro las puertas? Aquí algo no me cuadra. Cierra. ¿Estamos? Vámonos al piso con pintura y sangre, por favor. Ok. No empieces, por favor. El elevador está ocupado por si alguien quiere. Ay no. Ya entendí. Ay no. Te veo, no, estoy ocupado. Hola. Sabes que no sé saltar, oye. Ya voló todo. Ahí quedó, gente. Muchas gracias por ver. La cuarta vez que me dejan tirado. Mano, basta, por favor. Basta de dejarme tirado, por favor. Ya. Estoy a falta. ¿Qué? Wow. La abuela sabrá qué hacer. ¿Qué? Oh. La niña. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué rayos, güey? ¿Qué rayos con la fuma que se aventó el creador, güey? Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. Okay. ¿Ya me puedo ir? ¡Qué raro! ¡Pero loco! ¡Pero man! ¡Pero man! ¡Por favor! Mira, yo te voy a dejar ahí en paz. No, ok, ya. Te acompaño entonces. ¡Qué pasión! ¿Qué se hace aquí o qué? No, ya no me gustó tu juego. Mejor quédate ahí. Ay, ya pues. Igual. No te preocupes. Ahí no va a pasar nada. No te preocupes. Chao. No. Chao. No. Déjame ir. Ay, no. No. Chao, olvídalo. Ahí queda, ahí muere, ya, chao. Hello. Algunos cuadros desafían las simples palabras y aún más a la crítica. Un conocimiento básico de la materia es una necesidad absoluta, sobre todo si se quiere dominarla. Babyface es una pieza única. Este cuadro atrae a decenas de miles de entusiastas, de la mediocridad a domingueros aficionados a la abstracción, ¿ok? En verdad parece el resultado de una maratón de una semana, de un pintor no muy estable encerrado en un búnker oscuro, dejando a un lado la horrible ejecución. El cuadro destaca por lo horrendo que es. De hecho, sí está muy feo. ¡Oh! ¡Oh! 364. Un código que me va a servir para más adelante, supongo. O para salir de aquí, tal vez.
Y, amigo, mira nomás, no pierdes el tiempo. 363, no ha cambiado esto. Suena un teléfono, pero... ¿Está por acá? Lo escucho aquí. ¡Oh! 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 ¡Hello! Talk to me. Why won't you talk to me? Porque estoy ocupado. Tres. Ah, es para otro lado. Es 3, 6. No. 3, 6, 3. Sí, gente, así funcionaban los teléfonos antes. Hay otro pasadizo. Wow. ¡Kao! Oye, morro, ¿estás bien? What? Ok, gente, yo creo que le voy a dejar mejor aquí al video porque nos estamos extendiendo demasiado y no sé cuánto. Madre mía, 40 minutos. Muchas gracias por haber visto el episodio número 6 de Layers of Fear. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Si fue así, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado, todo lo que me hice en el canal, por favor, suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Ay, manitos, para el próximo episodio descifraremos qué está pasando aquí y dónde está el teléfono. Así que nos veremos para la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.